En el capítulo anterior, la historia Autobot antigua habla de una poderosa computadora esferoide llamada Vector Sigma. Los datos también mencionan una llave para Vector Sigma, que podía convertir orgánicos en tecnomateria. La visión del oráculo se está realizando. El núcleo orgánico de Cybertron está regresando la vida a nuestro mundo. Todos, desde Optimus hasta Megatron, creen que usted salió de línea. Excelente. Hacemos una pausa para reflexionar acerca de nuestro amigo perdido Rhinox, en vez de nuestro enemigo Tankor en que se convirtió. Dentro de nuestras chispas existen todas las posibilidades, y cada uno de nosotros es vulnerable al camino de la oscuridad. Por mi vida, lobo plateado, yo evitaré que tú sufras el mismo destino. Plantamos esta semilla en tu memoria, Rhinox. Y la nutrimos con parte del núcleo orgánico de Cybertron, que algún día sanará nuestro planeta. Pero ese día no será pronto a menos que encontremos mucho más de esa cosa. Rhinox, esperamos que tu chispa por fin haya encontrado paz dentro de la matriz. Si yo fuera tú, estaría mucho más preocupado por tu propia chispa. Explícame lo que le pasó a Tankor. Buen tipo, aunque callado. Su glorioso ejército marchará menos brillante sin su guía. ¿Puedo quedarme con su robot? En realidad quiero noticias de su estado actual, antes de su accidente inconveniente. Magnificencia, humildemente entrego el resultado de mi investigación. Parece que Tankor de alguna forma se tropezó con algo extraordinario. La llave legendaria de Vector Sigma. Tankor intentó usar la llave como un arma. ¡Esto es una sobrecarga! Su poder fue demasiado grande para su sistema interior. Una ambición poco característica para una robot de mente simple. Bueno, ¿puede aprovechar la pérdida de este Viacon en su favor? Sería muy sencillo cargar el programa de la llave en sus robots para usar su poderoso rayo en un nivel planetario. ¿En un nivel planetario? La llave destruirá cualquier materia orgánica. Cybertron por fin quedaría puro. Prepararé el proceso inmediatamente. Espera. ¿Qué efecto tendrá esa llave en mi propio modo bestia? Después de tantos intentos fallidos, por fin sería eliminado. Haciéndolo enloquecer hasta que salga de línea para siempre. Dejando a Cybertron bajo mi control. Haciéndolo enloquecer... ¡No digas eso! Enloquecer de alegría al librarse de su modo bestia. ¿Y tienes pruebas de que mi chispa no será afectada en alguna forma durante ese proceso? No, como tal. Te sugiero que vayas a buscar algunas. Pero el tiempo es muy importante. Los orgánicos están ganando terreno. Tengo razones para creer que los maximales ahora están introduciendo plantas en Cybertron. Tu actitud es ahora diferente. Le aseguro que... estoy operando a toda mi capacidad.
Arma esos robots con la llave y pruébala con la chispa de un Maximal. Pero los Maximales no son una amenaza para mí. Con sus hierbas. No mordió el anzuelo. Oh, si no alejo a sus tropas de los Maximales, mis planes fracasarán. Iniciando búsqueda planetaria de compuesto orgánico químico similar. Buscando. Por favor, espere. Oh, vaya, estos sistemas antiguos son más lentos que los discursos de Optimus. Podría jurar que olía una rata. Sí, olía una rata. Una rata de ocho patas. Se supone que debemos buscar esta cosa, no desaparecerla. ¡La necesito! ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Lobo plateado. ¿Qué cosa? Su chispa está atrapada dentro de Trost, estoy segura. Necesito el compuesto orgánico como catalizador para despertarlo. Bueno, solo regrésala en una sola pieza. Bienvenidos a otra emocionante edición de Buscando Maximales. Firma Maximal detectada. Creo que la frase es por allá. ¿Qué cosa? Yo no registro ninguna señal. Sin duda es debido al hecho de que su equipo de rastreo no es tan eficiente como el mío. Muy bien. ¡Jetstorm! ¡A volar! Trost, sobre marcha. ¿Pretende retrasar esto hasta que Megatron simplemente cambie de idea? Yo pretendo hacerlo cambiar de idea. Ay. Búsqueda completa. ¿Eh? Un similar parcial encontrado. ¿Ah? Exhibiendo. Vaya. Esto solo es un programa infinito. Reacción electroquímica, núcleo orgánico, aumenta dramáticamente el potencial de crecimiento. ¿Aumenta potencial de crecimiento? ¡Me he transformado! ¡Descarga tus conocimientos en mí, nena! ¡Esto será fabuloso! Yo solo quise probar este programa de catalizador. ¡Me he transformado! Un pulso recalibrado debe neutralizar la reacción química. No conozco mi propia fuerza. Ya te dije, cabeza hueca, los peludos no están aquí arriba. Vamos a las catacumbas. Paciencia, aeronautas impulsivos. Mi rastreador indica una firma Maximal muy cerca de este lugar. Si están tan cerca, ¿por qué no podemos...? Firma Maximal detectada. ¿Eh?
viene de ahí adentro. Es solo un blanco. Tal vez revisar las catacumbas es la mejor estrategia. ¿Nos vamos? ¡Ah, no! ¡Ah! Rattrap, la próxima vez que quieras probar un programa nuevo, inténtalo a una menor escala. Pensar en pequeño ha sido el problema desde el primer día. ¿Acaso hay algo que quieras decirme? No lo entiendes. Estas plantas asesinas serían la mejor arma en contra de Megatron. No, eso no es lo que la matriz quiere para estas plantas. ¿Cómo puedes decir eso? Te equivocaste acerca de la fruta. ¿Ya lo olvidaste? Necesito hablar con el oráculo. Chitor, estás a cargo. Y no debes hacer nada con estos árboles, aparte de sacarlos de aquí. ¿Entendido? Fuerte y claro. ¡Vaya acto que intentaste, insecto! ¡Lástima que fue el último! ¡Oh, qué tratas de hacer! ¿Matarme con cosquillas? No, Robot Perrito no está aquí. ¡No! ¿Avispanator? ¿Pero cómo es que te dejamos en la Tierra prehistórica? Sí, Avispanator tenía planes. Los robots carnosos adoraban a Avispanator un día sí y el otro también. Avispanator aburrido. Robots carnosos rogaron a Avispanator que no se fuera. Pero Avispanator extrañaba Cybertron. Tardé mucho, pero valió la pena. Ahora Avispanator es robot motocicleta veloz. Casi nunca me destruyen. Y a las chicas les gusta un jefe solitario. O sea, que lo arriesgué todo para salvar a esta chatarra. ¿Eso significa que Robot Araña no será novia de Avispanator? ¡No! Robojet, no molestes a novia de Avispanator. ¿Qué cosa? Black Arachnia. Oh, veneno oscuro de mi corazón. Solo hay un Transformer que puede decir algo así sin sentirse avergonzado. Sí, soy yo, mi amor. Podríamos usar las telarañas de la señorita araña para esto. ¿Y por qué no estará aquí? Probablemente quieren estar solos. ¿Solos? ¡Ella quiere estar sola! ¡Sí, sola! Vaya, está bien. La araña tomó sustancia orgánica para tratar de recuperar al lobo plateado. ¿Recuperarlo de dónde? ¿Podrías creer? Del interior de... ¡Trust! Prometo nunca volver a perseguir su chispa. Traeré a Optimus. ¡Espera!
Tengo una mejor idea. Usuario no autorizado. Usuario no autorizado. Acceso denegado. Espera. Usuario espera, no, no entiendo. Acceso denegado. ¿Tú has tenido la chispa de lobo plateado todo el tiempo? ¡Oh, rayos! ¿Justo cuando Avispanator iba a conquistar a Robot Araña? Señor, usted insulta el honor de mi dama. ¡No lo toleraré! ¿Saben? Pueden pelear después por mí. Tienen que controlar a sus robots. ¿Robots? ¡Lobo plateado! No sé por qué te preocupas tanto por mí, mi amor. Me enterneces. ¡Aerorobots! ¡Roboticlistas! ¿Necesitas que te lleven? ¡Lobo plateado! ¿Qué dices? ¿Tuviste suerte con el ciclista? Confía en mí. No quieres saberlo. ¿Quién tiene más sustancia? Ay, señor, temo que nuestro sujeto prueba resultó ser muy poco cooperativo. Estoy esperando una explicación. Esas ramas antes de que la tecnomateria llegue a sus raíces. Las raíces, dices, contaminará todo el núcleo orgánico de Cybertron. Sabes podar muy bien. Desobedeciste una orden directa. Tomé una decisión de mando y fui a rescatar a Black Arachnia. ¿Y por qué estabas fuera de los parámetros de tu misión? Eso fue mi culpa. Me dijo que Trost tenía la chispa del lobo plateado. Me equivoqué. Es Jetstorm. ¿Y qué? De todas formas, no podíamos quedarnos aquí y dejar que termine igual que Rhinox. Después arreglaremos esto. Tengo una gran preocupación. Creo que alguien ha alterado el oráculo. Los orgánicos son más poderosos de lo que pensé.
deben ser contenidos. Carga la llave de Vector Sigma en todos mis robots. ¿Puedo sugerir una solución más práctica? Cargue el programa de la llave solo en los robots tanque. Si no, alguno de sus dos generales sobrevivientes podría aumentar su ambición e intentar usar esa arma en su contra. Entonces que así sea. Y todo gracias a tener una rata con un programa catalizador. Mis peones están listos para destruirse entre ellos. Y cuando terminen, solo yo voy a quedar en pie.